Seguimos en Herencia para Todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Nueva Mágica. Hoy estamos conversando de emprendimiento con el señor Moisés Benaim, que tiene un emprendimiento muy interesante, Araxi Burger. Les recuerdo, a través de @gerenciatodos pueden hacer sus comentarios. Por favor, Moisés, cuéntanos cuál es la ventaja competitiva de Araxi Burger. ¿Por qué estas hamburguesas son especiales y por qué deberíamos visitarlo? Y los emprendedores, modelar el éxito que han tenido ustedes. Bueno, yo creo que probar, hay que probar todas porque la competencia es así. Mis hamburguesas son diferentes porque están hechas con cariño, están hechas pensadas por una persona que tiene conocimiento en el área culinaria hace muchísimos, muchísimos años. Entrenamiento fuera de Venezuela también, en Miami, en Dallas, Texas, para dos franquicias grandes que trajimos a Venezuela y maneja mi familia. Y yo hice este producto como si fuera para mí. Porque como yo soy amante de las hamburguesas, hice un producto que yo pudiera comer como yo quisiera. Y realmente, bueno, ha tenido un boom tan, tan grande que ya hemos crecido aquí en Venezuela. Mira, a través de @gerencia todos nos piden dos cosas. Uno, que por favor indiques tus redes sociales. Y dos, que nos indiques cuáles hamburguesas podemos comernos allá. Y también, ¿por qué ese nombre? Preguntan por aquí. Ay, ¿por qué Araxi? Bueno, Araxi es un nombre femenino, armenio, hindú. Significa una práctica y nosotros estamos en la práctica de la hamburguesa. Entonces, aparte que a mí me gusta ponerle nombres femeninos a los restaurantes, yo tengo tres varones y no voy a poner a competir. ¿Tu hija es mis restaurante? Hijas son los restaurantes, sí. Son los conceptos que yo tengo montado. Araxi, bueno, como te dije, es un emprendimiento hecho 100% venezolano, con mucha expectativa de mercado. Ya actualmente estamos fuera de Venezuela también. Estamos en Panamá, abrimos uno, estamos abriendo otro en Panamá, con otro concepto que tenemos, y si Dios quiere, para mediados, el tercer trimestre de este año, estamos abriendo en México. ¿Cuáles son las hamburguesas? La hamburguesa Araxi, que es la de la casa, que es con queso americano, champiñones salteados, con ajo y perejil, cebollitas caramelizadas. Tenemos la barbecue, que es con tocineta, queso americano, para allá, cebollitas crujientes. Tenemos la que inventó mi hijo, Kevin, que se llama la Kevin Burger, que es con mayonesa de ajo tajadas, tiene cebollitas crujientes y huevo frito, espectacular. Tenemos la copa con queso de queso azul, tenemos la euro con queso de cabra, tomates confitados, aceite de oliva, rúgula. Tenemos la vegetariana, que es algo diferente, no es una carne vegetariana ni nada, sino es una hamburguesa hecha con mayonesa de ajo, berenjenas al grill, tomates confitados, queso de cabra empanizado con un relish de tomate, rúcula y aceite de oliva y vinagreta. O sea que se podría decir que una persona podría ir todos los días a comer allá y comería diferente. Bueno, yo como todos los días hamburguesa, todos los días. Y la gente me dice, si yo no me canso, la verdad que no me canso. Tenemos diferentes formas de cómo presentarlas, con pampita, sin pan. Y aparte tenemos tanta variedad, porque tenemos no solamente hamburguesas, nosotros tenemos perros calientes también, gourmet, tenemos sándwiches, tenemos ensaladas, merengadas, todos los postres que son hechos por mi esposa, en mi casa. Y bueno, todos hechos por nosotros. Oye, un emprendimiento muy interesante de modelar, sobre todo las familias venezolanas, que sabemos que tienen, cada familia hay chef, un creativo, alguien que hace postres. Es interesante modelar un negocio como este. Al regreso vamos a seguir conversando con el señor Moisés Benaim sobre otro emprendimiento denominado Yayus. Así es. Ya regresamos.